A continuació, a les golfes... Postura sexual. Oh, oh. Quimera se dibuja. Ah. I se parte. Espatarrada. Mi capa en tu maca, bebo el vino del purro. Es para mi hijo. Desde que le picó la puñetera medusa, se le infló un puñetero huevo. Ha quedado como duro. Què és el primer que faríeu si us despertéssiu tenint el sexe oposat? Avui ho parlem a la taula golfa. Trobessis que tens unes tetes i una vagina. Sí. Hòstia. Hòstia. Taula golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes una setmana més a les golfes, el programa més esbojarrat, gamberro i reverent de les nits de Ràdio Ciutat de Tarragona, on avui muntem l'última taula golfa aquí a l'estudi. Després us donaré més detalls d'aquesta temporada. Ens saludem els nostres convidats, que avui són dos, per tant, per partida doble. D'una banda, el Fernando García Torres, molt bones. Bones. Que vens acompanyat de Latricia Audet. Hola. Muy buenas. Parella cómica y parella humorística, ¿eh? Efectivamente. También parella en la vida real, pero, ¿eh? También pareja en la vida real. Pero es que... un secreto. Ah, bueno, no lo habíamos hablado. Ahora ya no, ahora ya no. Exclusiva a las golfas, ¿no? Entonces, cuando no discutimos, cuando no discutimos de trabajo, discutimos de nuestras cosas de parejas. No, nunca nos aburrimos. Y a la otra banda de la taula, que ahora ya feia temps que no venía, se trobava a faltar. Sheila Micó, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Habéis echado de menos, ¿eh? Por I eso. Tant, sempre. Yo necesitaba descansar un poquito, sí. Pero ya está, ya estoy aquí. ¿T'has pogut recuperar? Segurament que no. No, perquè no, no, voy derrapando todo el día. Aquesta de col·laboradors sí que els hem donat descans, perquè demà dissabte 15, ja us ho hem anat dient aquestes setmanes, farem l'última taula golfa de la temporada, des de la plaça Corsini de 10 a 11, dins de la programació del Pride. De fet, ja tenim confirmats que ens acompanyaran les iaies golfes, Tafiro, Odissea, Rafa Núñez, tu també, no, Sheila? Jo també, jo també. O sea, estoy súper feliz con esto de que Tarragona haya abierto, ¿no?, las puertas de hacer... Primero, que se están haciendo cosas, están pasando cosas, y eso es súper agradecer. O sea, parece, ¿no?, que se está moviendo un poquito más la ciudad, y eso se nota. Y después, que venga el Pride y que se le esté dando tanto bombo, oportunidades a nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Es muy guay. Yo estoy emocionada, ¿eh? Estoy feliz y tengo muchas ganas. Segur que ho passarem molt bé. Gravarem l'última taula de la temporada, que s'emetrà la setmana següent, però demà és una bona oportunitat perquè vingueu, ens saludeu i fins i tot doncs, sí, veieu com fem el programa. Te seguim a les xarxes setmanes complicades, eh? Molt complicades, però bueno, no venim a parlar de llàstima, segur. Segur que aquí vens i et permet desconnectar una mica i riure més amb els nostres convidats. Totalment. Que esperem que ens facin riure, perquè no sé si esto de hacer reír... ¿Es complicado o no es complicado? Porque supongo que la respuesta del público también, si haces una gracia y no se ríen, ¿esto cómo se hace? A ver, explicarnos. La verdad que primero complicado, porque cuando eres andaluz la gente como que lo da por hecho, ¿vale? Que muchas veces me ha pasado de decir, ¿de dónde eres? De Sevilla. Ah, todos los sevillanos soy gracioso. Digo, no, todo. Dice, ¿tú de qué trabajas? Digo, bueno, yo soy cómico, pero da la casualidad. Claro. Y bueno, difícil, pues sí, siempre tenemos que estar ahí como frescos, siempre tienes que estar leyendo al público. Tú puedes hacer la misma actuación un día y otro y el público cambia totalmente, así que tienes que tener esa lectura constante del público. A mí me parece súper complicado, ¿eh? O sea, el hacer reír a la gente y además lo delicado que, ¿no? Siempre que hay una línea delicada, ¿no? En el momento que puedes gastar una broma que a alguien le pueda sentar mal, que no. Bueno, no sé si la habéis visto recientemente la que ha pasado, la que se ha liado, ¿eh? A ver, no. Para que la gente que no usa pi, explica. Que estos días se ha visto un vídeo que se ha hecho muy viral de un cómico, que no recuerdo su nombre, que estaba haciendo un monólogo. Jaime Caravaca. Ostras, se ha llevado un mamporrazo el Caravaca, ¿eh? Se ha llevado un mamporrazo. Yo no voy a justificar jamás la violencia, ya os lo digo. O sea, no la voy a justificar jamás, pero creo... Que tuvo una patinada muy heavy, ¿eh? con el tuit ese que escribió, que no sé en qué contexto iba, ¿eh? No sé en qué contexto iba, pero me parece complicado hacer una broma y estar claro acertado. Aquí lo que pasa, bueno, no es la primera vez que alguna vez pasa esto de este cómico ha dicho algo, y también ha pasado con estrellas de Hollywood, ¿no? Incluso de que iban a presentar los Oscars, pero sí, puso un tuit en no sé qué año, se metió con mi madre, sí, sí, y la gente se tira ahí del hilo. Entonces, claro, el sensacionalismo, que es lo que muchas veces le gusta a la gente, y no saben los antecedentes, o sea, no sabemos qué es lo que ha pasado antes.
de qué publicación ha hecho uno para que el otro le haga la publicación. Entonces, bueno, ahí yo lo dejo que la gente indague, pero como titular está bien, sí. No, pero es que es verdad, ¿no? El rollo, ¿no? De, ostras, ¿cuál es el límite, ¿no? De la broma. A mí me parece súper complicado hacer reír a la gente, súper complicado, y lo admiro muchísimo, de verdad. Sí, lo admiro muchísimo. Y con gente pegando más difícil. Hombre, claro, imagínate. Nosotros tenemos guardaespaldas. ¿Es una profesión de riesgo ser humorista? ¿Eh? Pues parece un poco, ¿no? Bueno, no, a mí nunca me ha pasado nada parecido. También dicen que estilo de comedia, dicen que mi estilo de comedia es muy blanco, que no, yo no suelo meterme en política, no suelo meterme en religión, no suelo meterme en cosas de, uh-huh, de tensión. Entonces, bueno, cada uno tiene su estilo. Pero sí que claro, haces algunas menciones a veces a Reus, Tarragona, algunas cosas así, ¿no? Sí, pero creo que es súper blanco. O sea, si yo qué sé, si digo... Si digo, por ejemplo, uy, los catalanes les gusta mucho la marca de coche Ford, porque siempre están hablando de eso. Cuando me compré un coche y le dije a un amigo de Tarragona, me he comprado un coche, lo primero que me dijo fue, ¿qué Ford? Y chistes así, ¿sabes? A la hora de hacer los monólogos, ¿lo tenéis en cuenta? El límite, no pasarlo, esto a lo mejor no encaja bien. ¿Os bueno, autocensuráis? Ya, yo nunca he sido alguien que toma un montón de riesgos, porque en mi vida personal tampoco soy así. Estoy siempre, tengo que ser amable, ¿no? Entonces, yo hago los bromas de mí propio misma. De reírse de uno mismo, ¿eh? De mi propia experiencia. Entonces, la única persona que pueda ofender es mí. Muy bien. Y a veces lo ofendo a mí mismo. Te enfadas contigo misma. Y luego te perdonas a ti misma. Te dice, te perdonas. No, es canadiense, tengo que aclararlo. Es canadiense, los canadienses son súper amables. Un canadiense, si le pones una cerveza en un bar, ¿cuántas veces tiene que dar las gracias? A lo mejor vamos en gracias y por favor varias veces en una transacción de un minuto, ¿no? Incluso que su padre un día me dijo que yo digo gracias después de comer, cuando cenamos. Sí, y él, sí. Él tiene que hablar conmigo en plan, prefiero que no dices esto cada vez porque comemos todos los días. Pero no hace falta que seas tan agradecida. Sí, pero es como respirando para mí, es que sale, que no, lo siento, pero no puedo cambiarlo, ¿ves? Pues, si os parece, vamos a ver uno de los vídeos de estos gags humorísticos que hacéis para presentaros mejor. ¿Sabes, cariño, que cada día estoy gustando menos todas las normas y reglas? Yo también pienso a veces salir del sistema. ¿Se puede salir del sistema? Por lo menos intentarlo. Salgamos del sistema. Amelia, ¿cómo salir del sistema? Estos son los resultados que he encontrado, porque yo soy tu asistente personal, que te ayuda para que no tengas ni que pensar. Pero una cosa, ¿para qué queréis salir del sistema? Si el sistema te cuida y siempre quiere lo mejor para ti. Como yo controlo vuestras pulsaciones y veo que os estáis poniendo nerviosos, os he sacado un viaje con spa y buffet. Como el dinero de vuestra cuenta lo saco porque ya me sé las claves. Y os reservo un vehículo. No os preocupéis que como os tengo localizado vía satélite, me aseguraré de que vayáis a vuestro mejor destino. Es una serie andaluza, ¿no? ¿Cómo no, salir del pues sistema? Tengo que decir, es una serie que hemos rodado en Tarragona y con muchos artistas tarragonienses o tarragoniles, ¿cómo se dice? Tarragonins. Y quiero mandar un saludo, un beso muy fuerte a mi madre, que es la voz de Amelia. ¿Sí? ¡Ay, qué bonita! Retocada para que parezca más voz de máquina, pero sí, es lo que... Es lo que nos espera, ¿no? Un futuro cómico y a la vez desconcertante. Vaya que sí. Una máquina que decide por ti. Ya no sé cuánto tiempo nos queda. Abans de seguir parlant, fem un salt de la vostra infància, com sempre fem amb els convidats. Venga. Començarem i anirem veient fotos de vostres de petits. Comencem amb el Fernando. No sé si ja de pequeño eras el graciosillo de la classe, de la família. ¿Com surgió en ti la parte cómica? La verdad es que de pequeño no era el graciosillo de la classe. Empecé a hacer... Mira, la evolución de mi infancia. ¡Ostras! ¿Ese ostras es bueno o es malo? No, pero, o sea, que me sorprende. O sea, parece, sí. Que ibas a ser abogado, no cómico. Bueno, estábamos ¿sí o no? En un colegio privado. Ah, es amigo. Sí. Pero empecé a hacer el graciosillo de la clase
cuando repetí segundo de bachillerato. Y claro, yo ya me sabía las típicas cosas que tenía cada profesor. Ah, este profesor. Y ya empecé a ir a hacer comedia entre mis compañeros de clase. Y de verdad, de segundo de bachillerato pasé directamente a los escenarios, a hacer monólogos directamente. Ya ponías motes a los profesores y estas cosas, ¿no? Sí, y hacía caricaturas de ellos. Vaya. Ah, o sea, te da bien también el dibujar, entonces, ¿eh? Bueno, sí. La parte cómica visual. ¿Ves? Yo... Hay gente con talentos para todo. Venga, ahora dibuja un poco, también. ¿Verdad? Me molesta. También toco la guitarra. No, 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 es que también vengo tocando la guitarra. Un poco... cómico polifacético. Polifacético, exacto. Sí. Vamos contigo, Tricia. Bueno, yo creo que como alumna era la pesadilla de las profesoras, porque yo estoy más payaso. Bueno, pero mira, es sentido cómico. Eso tiene sentido cómico, hombre, por favor. Tú naciste con estrella, ahí se ve, ahí bueno, se ve. Yo te digo que lo he pasado más tiempo fuera del aula que adentro, porque si estaba dentro yo... Nadie puede aprender, más o menos. Eras un terremoto. Para mí, ¿no? Era muy gracioso. Siempre reía mis propias bromas, entonces siempre había alguien riendo. Sí. Que es tan importante. Claro, nos decía que eres de Canadá. Sí. Que también hay que tener en cuenta que el humor tampoco es el mismo en un país que en otro, ni el público en un país que en otro. Sí, ¿no? Es totalmente diferente. Incluso que yo he comenzado mi carrera de comedia en Madrid. Vale. Y es curioso porque cuando estás haciendo monólogos por extranjeros en inglés, cuando no hay otro, en este momento no había muchas opciones, entonces el público está comiendo de tu mano porque es algo guay, ¿no? Porque no hay muchas cosas en inglés. Y luego cuando vas a tu ciudad es como, a lo mejor no soy tan guay, ¿sabes qué? El público demanda más, ¿no? Ajá. Yo encuentro a los públicos aquí súper cariñosos. En Canadá también, pero ¿sabes qué digo? Sí. Cuando está en otro tranquila, país... Tranquila, que en Canadá todavía no nos oyen. Nos puedes criticar. Por las comedias... Un canadiense viendo radio ciudad en plan, estoy totalmente indignado. Si hemos llegado a Canadá, esto ya es la hostia. No, pero, en fin, yo me he sentido mejor... aquí que allí, que falta que... ¡Ay! Es otro nivel cuando... Ajá. Sí, y no es lo mismo humor, hacer humor, por ejemplo, en mi idioma, ¿no? En castellano, para gente que habla castellano, hacer humor en inglés para gente que habla inglés, a hacer humor en inglés para la gente castellana que habla inglés. Es como... No, es que me parece, vamos, o sea, súper difícil. Sí, que puede ser gente en público de cualquier país, entonces habla en inglés, pero monólogos en otro idioma, complicado, entonces tienes que elegir las palabras. Claro. Entonces, si estoy haciendo monólogos por gente que son españoles aprendiendo inglés, elige otro vocabulario que estoy haciéndolo por gente en Canadá. O sea, t'ocorreixen així paraules molt catalanes? A veure si sapigués ella què significa. Yo tengo una... Hay una palabra que no significa nada, que es el nombre de un pueblo, pero a mí me hace mucha gracia, claro, pero es que... ¿Qué? ¿Le voy a decir que repita la palabra? Pues vale. Es que, de verdad, ¿cómo le voy a hacer esto a la chica? No. Pobres, a ver. Hemos venido a reír. No, pero... ¿Tú has estado en Picamuchons? ¿En Picamuchons? No, Picamuchons. Picamuchons. Mira, pero si lo haces súper ¿Pero bien. Es un pueblo? ¿Es un pueblo? No, pero a mí me encantaría ir a Picamuchons. ¿Ves? ¿Qué crees que significa? Porque es una palabra compuesta. Picamuchons, a lo mejor un pueblo donde... pica cosas en la naturaleza. No sé. Un flor. No sé. Mushons. ¿Qué son los mushons? Mucho, poco, ¿no? Mushons. Estoy pensando en champiñones, pero... Pues mushrooms. Ya, yeah, ¿no? Mushrooms. No. Mushroom. No. Que sale mi inglés. Vale, que no, no es un pueblo drogado. Vale, yo no descarte drogado. Esto. No descarte esto. Son pájaros, mushons. Ah, vale, venga. Era mi próxima... Escúchame, yo no soy de Canadá y no había pillado que pica mushons era una palabra compuesta. O sea, y yo no soy de Canadá. Yo tengo otra expresión, a ver qué puede creer Tricia que significa. Venga. Muy catalana. ¿Qué crees que significa chino-chano? Chino-chano. Hablando otro idioma, algo como estás hablando chino. No. Ir chino-chano. Ir chino-chano es like salvaje. No, todo lo contrario. A ver, ir flow. Go with the flow. Vale, entonces en este show yo voy chino-chano. Muy bien. ¿Y aquest tàndem, aquest duet, com us vau conèixer? Com va sorgir la vostra història? A veure.
Pues cuento la verdad. Ah, de cómo nosotros... ¿Nos cuento la versión oficial o la verdad? Ya, no, la verdad es que conocí a Fernando, él quiere hacer un monólogo en inglés y como tiene un open mic en inglés, él me escribe por Facebook para probar su monólogo y cuando llegaba estoy como... Y, ¿sabes que el show está en inglés, no? Y he memorizado su texto. Ajá. Bueno, esa es la versión oficial. Sí. ¿Qué es la versión secundaria? En Tinder. La versión de verdad es que yo tenía otra novia antes que me dijo, vamos a ir a Estados Unidos. Que es muy buena amiga de nosotros. Y dije, venga, pues voy a aprenderme algo en... Algo de comedia en inglés. Y entonces fue cuando encontré a Tricia. Me cachis en la mar, pero podéis contarnos más cosas, que a nosotros nos va mucho marujeo, bueno, ¿eh? No dejé a Tricia por la, dejé a Tricia por la otra. Ya había dejado antes y después empecé con Tricia. Yo os cuento que en Canadá, cuando pides un chico a salir a tomar tapas, se considera una cita. Ajá. Pero Fernando se considera que yo soy su hermana. Entonces, las primeras dos citas, él no sabía que eran citas. Ah, sí, para ti ya era una cita, pero para ella... Allí ir de tapas es ir a ligas. Madre mía. Pues mira, yo os he traído unas pizarras. A ver cuántos conocéis el uno al otro. Vale. Venga. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? 5 años. Y... Ah, hombre, en 5 años ya lo tenéis que saber todo, hombre. Venga. En primer lugar, plato preferido de Fernando. Ah, es fácil. Bueno, cada uno apuntáis el vuestro, vuestro plato preferido. Vale. ¿Mi plato favorito? Vale. ¿Y el plato favorito de él? Vale, aún no lo enseñamos. Vale. Vamos a descubrir primero el de Fernando. ¿Cuál dirías que es? Sushi. A ver. Muy bien. Muy bien. Un aplauso para Tricia. ¿Cuál es el suyo? Sushi. Sushi. Muy bien. Qué fácil. Era fácil. Venga, vamos otra. Qué rico, eso voy a ir a cenar yo hoy. Mira lo que es. Una película. O sea, su película preferida, ¿no? Sí. Vale. Oh, no. Es que normalmente elige yo porque ya no elige bien, entonces. Ah, pues entonces. A ver. Qué nervios. Tengo que hacer eso también. Claro, claro. ¿Tú cuál crees que es su película favorita? Mayúscula, hago lo que me da la gana aquí. Buscando a Nemo, ya verás tú. Ostras, que... Vale, venga. Venga, ok. Venga, yo digo que Tricia cree. Ella que no cree. Que no es mi película, pero yo creo que ella va a decir El Señor de los Anillos. Ah, vale. Yo he dicho Pájaros Blancos Papel o algo así. ¿Es Pájaros Blancos Papel? No lo he escuchado nunca. Pájaros de papel, de mucho Aragón, porque es una película que no Vale, ¿y cuál es la tuya? Ah, mi película favorita. Deja tu mente en blanco y di la primera que se te ocurre. De temporada siempre. ¡No, siempre! ¡Dilo ya! A lo de Dirty Dancing. ¡Sí! ¿Pero es la película favorita de todos aquí, sí? ¿Ah, no? ¿El qué? ¿Dirty Dancing? ¿Bailando sucio? Hoy, mira, ¿bailando sucio ha dicho? ¿Bailando sucio? Es la traducción literal, claro. Ah, claro. ¿En español cómo se llama? No me pongáis a prueba, que soy tonta. No hablemos cosas en inglés, que quedo de tonta, os lo digo. No, tú has escuchado sucio y has dicho, ¿qué pasa? Claro, he dicho, no, pero ¿qué versión es esa de Dirty Dancing? Yo no era sucia la película, pero fíjate. Ostras, fíjate. La siguiente sí que es un poco sucia. Postura sexual. ¿Se escribe o se dibuja? ¿Ah? Hay invitados que la han dibujado. Aquí ha habido gente que la ha dibujado y la ha clavado, ¿eh? Levitando. Te lo digo. Tricia, haga un dibujo, que haga un dibujo, Tricia, por favor. Venga, un dibujo. Tricia, hace un dibujo. Y se parte. ¿Qué yo? ¿Estáis dibujando la propia o la del otro? Esto es muy íntimo. Mi madre va a ver el programa. Un beso, mamá, y a continuación, madre una postura mía. Sexual. Ay, como yo. Ay, se parte como yo. Oh my god. Me muero de ganas de ver el dibujo. Vale, ya está. Dale. A ver. Uy, madre mía.
¡Ay, Dios mío, en mi vida! Pero por... No, yo. La sonrisa, gracias. La sonrisa es clave. Pero ¿por qué tú estás enfadado? Es que no entiendo por qué no, te enfadas. No, es misterioso. Escucha, tú eres... Te concentrado. ¿Tú eres el que dibujabas bien, dices? Sí, pero he dibujado mal a Dredd. ¿Has dibujado la tuya o la suya? Sí, yo la suya. Yo la he puesto de él. Vale. Vale. Pues tú di la tuya, a ver si ella... Ay, Dios mío, mi vida. ¿Pero por qué tenemos que hablar de estas cosas? Es ¿cuál es mi postura preferida? ¿Sí? La auténtica. Sí, me gusta mucho el misionero. No arriesgo nada. A ver, Tricia, ¿qué has dibujado? Claramente el misionero. Estilo perro. Era lo que no quería decir. Se parte. ¿Y la suya? Ah, no, yo he dibujado la suya. O sea, la suya, sí. ¿Cuál es la tuya? ¿A la mía? Sí. Pues, ay, a ver, tú, escúchame. Tú, no hace falta que seas muy explícita. Tú sentado. Clarísimamente estoy... Hombre, a ver. Es patarrada. Lo que pasa es que no dibuja la silla que estaba justo aquí. Claro. Ahí la vemos. Esta también se podría dibujar así, mira. A ver. Pero ¿qué te ha dado ahora por dibujar a ti, Adri? Got style. ¿Eh? ¿No te recuerdas? Que nos... ¡Ah! ¡A cuatro! ¡Jopés! ¡Madre mía! Yo un invitado nos puso esto. ¡A cuatro! Como concepto. ¡Yo me moría! ¿Pero yo qué me es moría. A cuatro? Ah, a claro. Cuatro patas. A cuatro patas. ¡Ah! Dale. Venga. A perro. Estilo perro. ¿Dejamos esto aquí así decorando o no hace no, falta? No, no hace falta. Ven, no hace perfecto, falta. Si sí. El programa ya tiene suficiente chicha de marranos. Parcer, cuando vais a hacer la compra, ¿la hacéis juntos, separados? ¿Lo digo yo? ¿Lo dice ella? Vale, dime tú. Hago la compra yo casi siempre, casi siempre. Sí, porque él cocina muy bien, que dibuja bien, hace deportes, hace todo, entonces cocina bien. Yo no voy a robar esto de él. Claro. Cocina él. Qué maravilla, ¿eh? Hace yo todo este chico, ¿eh? Sí, la verdad, solo tengo que comer. Tú solo tienes que comer. Comida. Comida, comida. Vale. Digo, pues estás equivocado, ¿eh? Yo voy a decir una cosa y esto... Estando en los tiempos en los que estamos es un poco arriesgado, pero yo creo que estamos en una radio abierta y podemos hablar de... No va a entrar nadie a pegarte, no te preocupes. Efectivamente. Entonces, yo soy más de cocinar y ella es más de limpiar. Entonces, en terapia de parejas, que también los cómicos van a terapia de pareja, dijo nuestra terapeuta, dice, claro, tú eres más artista. Y es curioso porque la gente valora mucho la comida. Cuando tú vas a casa de alguien, dice, ostras, qué rico está el guiso que has hecho. Qué rica la comida, qué buena combinación. Pero nunca nadie va a tu casa y dice, uy, qué limpia la casa, qué limpia está todo realmente. Pues que sepas que en la mía se valora la limpieza. Sí, yo también. Muchas veces ¿eh? La gente se sorprende y dice, ostras, qué limpio está todo para tener 50 perros. Y digo, ¿te das cuenta? ¿Qué no puede faltar en vuestra lista de la compra, en vuestro carrito? ¿Algo que compréis siempre, algún capricho, alguna? Pues... Vino. A mí me gusta aceitunos con jalapeño. Es verdad. También nos gustan mucho los yogures estos de coco, yogures veganos. Soya. Somos muy interesantes. De soja. Pues parlant de compres, aquesta setmana hem estrenat un altre dels nostres hits musicals, de les golfes, amb la consellera Montsadant, precisament parlant de les compres de proximitat. Veiem un tastet. Mireu quina albergínia, ben grossa i ben eixerida, vine al mercat cada dia, verdures i hortalisses, comprar-me un popet, posi'm un conillet, tot vens dins del carret, mireu quin tros de fuet. Saludo a la Cisca, una paradista, fem foto per l'Insta i reviso la llista. Si consellera una passada, no pensava, això és la canya, estava al por i allà ja m'ho currava. Sóc una dona ben formada, jove i guapa, ben plantada, amb una tasca ben remunerada. I no ho nego, ego, ser la segona del govern, em omple l'ego, ego, em omple l'ego. Molt bé, doncs el podeu trobar sencer tant a YouTube com a la nostra plana web a rctgna.cat/lesgolfes. Anem a seguir parlant amb els nostres convidats perquè vosaltres fins i tot heu llançat una web, no? I una websèrie. Expliqueu-nos una mica.
Bueno, que la página web, TYF Comedy, TYF Comedy, porque Trisha y Fernando. Yo quería que llamara Fit Comedy, pero... Sí, pero suena mejor TIFF, ¿no? Y luego tenemos esta web serie, se llama System Phobico, sobre una pareja que quiere salir del sistema, solo está esperando que cargue sus móviles. Porque realmente no sé si puede salir del sistema de verdad, excepto si vives en la montaña. Es una crítica de nuestro propio mismos y las cosas que ve alrededor de nosotros. Y... Qué chulo. Una producción vista de Vicente Cañón, ¿no? Calcuna Chema que la radio. Bueno, él dirige, sí. Lo producimos nosotros, pero lo dirigió él, sí. Sí. ¿Cuántos capítulos son? Y no sé si ya están todos estrenados. O... Hay 10 ya por YouTube. Si vas a System Phobicos, puedes mirar las 10. Están entre las primeras 6 en como 15 minutos y luego unos 10, 12 minutos. Sí, chulo. Hemos visto que la gente tiene atención corta. Y después también en el canal de YouTube también tenemos como vídeos de estos de pues lo que nos costó a nosotros grabar una serie. Ajá. Es como tutoriales de, bueno, tutoriales, no sé, nuestra experiencia a modo de documental. Hay 3 vídeos, ¿no? También fue monólogos y actuaciones en salas de festas, en eventos, ¿no? Incluso en escuelas. ¿Qué público es el que os gusta más? ¿El adulto, el infantil o cuál es el más complicado? Pues yo para mí el público de escuela oficial de idiomas, que son de todas las edades, que hay gente más mayor y no sé, gente que tiene un sentido del humor más abierto, porque los niños a veces ya lejos de decir palabrotas o tal, no tienen un sentido del humor tan desarrollado, no tienen la ironía o no tienen porque los que son más jóvenes, los niños no tienen todavía la vida para pillar según qué cosas, está claro. Entonces eso te limita como artista, pero he de decir que hemos hecho actuaciones en colegio, descubrimos una fórmula que a mí particularmente me gusta mucho, porque cuando yo llegué a Cataluña y consumía cosas en catalán, he de decir que una de las dificultades con las que me encontraba es que a veces vas a ver una obra de teatro de una hora y media y si te pierdes al principio como que te cuesta reengancharte. Entonces ahora ya sé catalán, ahora ya puedo ir a ver obras de comedia, ya puedo ir a ver todas estas cosas, pero lo que hacemos nosotros son historias cortas, ¿sabes? De unos 7 minutos, entonces eso ayuda a que la gente si no pilla, porque siempre está justificado que su personaje hable en inglés y el mío más o menos, entonces intentamos fomentar el inglés a través de la comedia, del teatro. Qué chulo. Y eso, y con historias cortas que también los chavales con los Instagram Stories y estas cosas tienen atención reducida. Al final es adaptarse a los tiempos que corren, ¿no? Y con este show, que lo hacemos en Spanglish, pero más en inglés, es que si no hablas inglés se pueden entender qué está pasando. Eso me iría bien a mí, porque yo, vamos... Sí, porque es que es comedia súper visual y con personajes súper exagerados. Qué chulo. ¿Pero tú has aprendido inglés a partir de conocerla a ella? No, haciendo el show. O sea, yo cuando la conocí a ella... ¿Y tú no hablabas español? Sí. Yo hablaba español. Bueno, a este nivel. Tengo mejores días que otros. Pero si quieres aprender inglés, busca una pareja, ¿no? Claro, es que eso es. No, pero la verdad es hacer algo que te llena, porque él, que va a... En principio está memorizando el guión. Entonces, si yo voy fuera de texto, él no sabe qué está pasando. Exacto. E incluso que hoy en día no quiere que aprender más, porque está... punto muy bien, ¿sabes? Sí. Si aprende bien, pedimos bromas, claro. Me dice por pinganillo el técnico una pregunta, no es mía la pregunta. Vale, vale. ¿En la cama, en inglés o en español? Pues, por supuesto, cuando hay que darle un toque más excitante, le digo, háblame en inglés, cariño. A veces le gusta si le digo algo en inglés, pero yo te digo que... ¿En serio? Pero cuando estoy enfadada, yo lo hablo en inglés y luego digo, perdona que te he llamado eso, ¿qué me has llamado? Y digo, muy bien, que no entendí. Tú, con la sangre caliente, ya sea para enfado o porque está la cosa ahí calentita, en inglés, ¿no? Entonces, muy bien. Si estamos bien, castellano, si estamos enfadados, inglés, si ni fu ni fa, catalán, y ya. Y ya está, y queda todo equilibradísimo. ¿Y la guitarra qué posición ocupa? ¿Qué la has traído? Ah, bueno, la he traído porque a mí me hace gracia, a modo de homenaje también, de que yo he vivido la mitad de mi vida
aproximadamente en Sevilla y la otra mitad en Cataluña. Entonces hice una canción que une esas dos culturas. Venga, a ver. Venga. Entonces sí que... Me encanta la guitarra. ¿Sí? Sí. ¿Tú tocas? No, yo... Ah, la guitarra, no, la guitarra. Soy cero talentosa. Tocar, me toco, pero la guitarra, no. Entonces, he hecho algo que creo que no ha hecho antes ningún artista, que es componer una sevillana en catalán. Ah, y mira, siempre en mis espectáculos digo que a lo mejor hay una razón de por qué no lo ha hecho alguien antes. Pero a mí me gusta arriesgar hasta que alguien interrumpa mi actuación, pero la canción dice así. A mí me agrada Cataluña para manjar sobre todo. Para manjar sobre todo, ya no pido más gazpacho, ahora de mano calzó. Y en vez de pedir ensalada, ahora de mano chato. ¡Vámonos! Ahora de mano chato, una mica pan tumaca, bebo el vino del purro. Cuando arribará el postre, me agrada el melimato. ¡Claro que sí! Canto en català, parlo en català, manjo en català, y a la hora de pagar... No sé cómo acaba la canción, ¿vale? Si me... ¡Ah! A la hora de pagar. Y nada, es un chiste desenfadado, de tópico, cuando hago mis actuaciones. Obviamente ya cuando actúo y canto esta canción ya he introducido mi personaje, ya la gente ve que no va con ninguna mala intención, es simplemente reírnos de nosotros mismos, que creo que es súper saludable y necesario. Doncs anem ja amb la pregunta de la nit, ho dèiem al principi. Què faríeu si despertéssiu tenint el sexe oposat? Tricia, si te despertases de repente siendo Fernando... A ver, que yo lo entendí sexo y nada más. Si te levantases con una pilila, o sea, siendo Fernando... Una pilila. ¿Qué es lo primero que pilila, o sea, ahora vas a venir de fino. Díselo, o sea, en catalán, díselo en catalán. No, un rabo. Si tú te levantas y tienes... Picha, que... Picha. Ah, picha es duro, ¿no? Bueno, no sabemos si despertarías duro. A penis, Trisha, a penis. If you get up with a penis, what are you doing? If I wake up y yo tengo el pene, sí. Yes. A regular penis, no my penis. Amigo. Pues al helicóptero, ¿no? Ah. No sé de qué habla, no lo he hecho nunca en mi vida. No sé de dónde coge esa información. Dios mío. ¿Y tú? Yo, si me levantara siendo mujer, lo primero que haría sería disfrutar de la película Dirty Dancing. Oh, ¡hombre! Molt bé. Anem a veure les respostes que ha recollit, perquè Sheila no respon. No, bien, gràcies. Les respostes que ha recollit la nostra rèplica de Ricard Checa al Gordo Do Restaurant, que ja sabeu que és el nostre patrocinador, la Catedral dels Esmorzars, al polígon Riu Clar, al carrer Sofra número 3. El primer que faries si et despertessis tenint el sexe oposat? Si tu t'aixequessis i trobessis que tens unes tetes i una vagina. Sí, què et sembla? Anem per feina? Sexe opuesto. És a dir, si aixequessis amb una pilila. Segur que tocant-me-la, segur. T'has quedat que sí. O sigui, si t'aixequessis amb unes tetes i un xixi... Hòstia, no faria, no ho sé. Vaig a provar-ho, a veure què passa. Bueno, m'imagino que hauria d'acceptar el que ha vingut, no sé, no tinc ni idea. Si fos dona, perquè clar, com a home no tinc de sexe poc, les dones tenen el poder, doncs llavors seria cap pixa. Palpar-me. Claro, todo el mundo. Dutxar-me i veure'm despullat, a veure què. Però el primer se dutxa. Disfrutar de ser dona. Tia, si fos no... Ah. Oh, pues anar por ahí de cachondeo i de juerga totes les nits. A veure si enganxo un paio d'aquests carregat de bitllets i a mi tira del cuento. Molt bé. És mi heroi, és tal i m'hombre. Aquest home és molt bo. Aquest home és molt bo. De la vida. Anem amb el joc dels convidats. Tenim tres sobres, tres colors. Ja sabeu que pot tocar broma telefònica, cartes golfes o saber o no saber. Vale? Ja demanem als convidats que portin pensat una broma per si els toca, però jo, com que és l'últim programa, us proposo, ja que sou dos,
Per què no fem la broma? Perquè vosaltres, que sou molt bromistes, segur que és bueno, boníssima, eh? Que vale, ens l'heu explicat abans i pinta molt bé. El que, això sí, vosaltres no la podeu fer perquè el que ens heu explicat us pillarien. I la Sheila, que és una experta en les bromes... Sí, una experta. I després, si ens dona temps, fem alguna carta golfa, va. Què havíeu pensat? Explicar-nos un poc el que habéis pensat. Pues yo había pensat... no sé si tria en català, és la primera vegada que parlaria en català. No, lo digo en castellano para que lo entienda Tricia también. Claro, ya. Ya, por mí. Soy tan considerado que yo había pensado en mi hermana, que tiene un muy buen sentido del humor, y basta que diga esto para que ahora salga mal la jugada. Imagina. Pero sí, y fuimos socorristas, de hecho llegamos aquí a Cataluña siendo socorristas, después ya nos establecimos, y estuvimos trabajando en la playa de Torredembarra. ¿Lo conocéis, Torredembarra? Sí. Tenía un monumento, antiguamente tenía un monumento a 200 metros del agua, donde la gente iba a tirarse y a hacerse daño directamente. Cebras, ¿no? Sí. Estaba así, el alfa omega era un peligro inminente, no, directamente un peligro. Entonces ella fue coordinadora de playa en el año 2010 y se me ocurrió una broma, que una de las cosas más típicas que nos decía la gente de la playa es: hay una medusa en el agua, me ha picado una medusa. Sí. La bandera amarilla, que es por las medusas, que yo incluso tengo un chiste diciendo: sí, la bandera roja la ponemos cuando hay muchos cangrejos, no te jodes. Entonces, pues eso, una persona que le llame, a mí me parece muy cómico que una persona le llame y le pida responsabilidades del año 2010, en plan... que le picó una medusa... Claro, ¿no? Si Sheila tiene a bien gastar la broma de: conozco a una persona que le picó una medusa cuando usted era coordinadora, así que usted se tiene que hacer cargo porque la picada le empezó en el muslo, le ha ido subiendo y está totalmente afectando su vida personal. Y le ha costado 3 años encontrar su teléfono, ¿eh? Muy bien. No, 3 años no. 14 años. Del 2010. Entonces, ¿me das tu teléfono y pico, claro, el número de mi hermana? Uy, el problema va a ser que te lo van a interrumpir todo el rato. Chan, chan. Ahí vamos. Inténtalo. Ahí. Y ahora es cuando no me sé el número de mi hermana. Lo cogerá, ¿no? Lo cogerá o estará ocupada. Yo no me sé el número de mi hermana. Bueno, yo no me sé el número. Es que hoy en día no sabemos. Toma, ya que me lo sé. Es este número. ¿Te imaginas? El de mi hermana. Oye, ¿y si resulta que lo conozco? Sofá. Manos libres. ¿Qué pasa? ¿La conoces? Bueno, pero no te puede ubicar. Yo creo que no te va a ubicar. ¿Cómo que no? ¿Sí? Pero va a tener mi teléfono. Ah, he dicho, ¿sois amigas? Hombre, a ver. Venga, pues con Tarragona es muy pequeña, así que te toca, Adrián. Y yo es que te estaba mirando todo el rato y yo decía: ¿cómo me recuerda? Es que yo conozco a tu madre y todo. Ahora verá tu número y relacionará tu voz. Claro. No tiene por qué. No, porque será que le llamo. Sheila, esto es otro nivel. Tú puedes, confiamos en ti. Dígame. ¿Rocío? Sí, soy yo. Hola, mira, soy la mamá de Pablo. No, es que ha pasado mucho tiempo y quizás no te acuerdas, pero es que esto tenemos que resolverlo. Espérate un momento, ¿me repites quién eres? Que no la mamá de Pablo. Tú no te acuerdas de nosotros, pero nosotros no nos hemos podido olvidar de ti. Ah, vale. ¿Quién es Pablo? Bueno, pues Pablo es mi hijo, que hace unos años recibió la picadura de una medusa en la playa, ¿vale? Y que tal y como tú le atendiste, que lo hicisteis fatal, le habéis provocado unas secuelas que mi hijo ahora mismo, ¿vale?, las está sufriendo bullying por esa puñetera picadura. Y quiero que me ayudéis a resolver. He conseguido tu teléfono, que me ha costado muchísimo, pero ahora esto lo tenemos que resolver. Bueno, vale, explícame en qué te puedo ayudar. Hombre, ¿tú sabes lo que es para mi hijo que tiene la edad que tiene y no ha podido tener relaciones sexuales porque desde que le picó la puñetera medusa se le infló un puñetero huevo que se le ha quedado como duro y todos se ríen de él? Es la risa... ¿Te produce gracia?
No, he dicho, joder, pobrecito, he dicho. Ah, me pensaba que te estabas riendo, porque no, a mí no me hace gracia. ¿Tú sabes lo que le está afectando a ese chaval? Que no ha conocido todavía lo que es una mujer, porque se ha corrido la voz en el fútbol, ¿vale? ¿Y aquí qué? ¿Y aquí quién le soluciona la vida a mi hijo? ¿Quién le devuelve su adolescencia, el conocer una mujer? Perdóname, yo la verdad, evidentemente, pues sí, seguramente yo le atendería y yo seguí el protocolo, pues yo la verdad que... Pues el protocolo queda totalmente obsoleto de cara a cuando se te encangrena un huevo. Pero ¿y no se os mandó directamente al hospital después de aquello? No, porque no, yo ya he recorrido todos los médicos y ahora resulta que como ya la medicina no salva el huevo de mi hijo, ya he ido a una curandera y la curandera me ha dicho que esto se resuelve de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Y es que resulta que hay una opción, ¿vale? En la cual si cogemos orina del causante, ¿vale? De la persona que hizo mal la cura y la extendemos encima del huevo de mi hijo, ¿vale? Esto se revierte. Hostia, yo no creo en estas cosas, pero si a ti te sirve, yo hago lo que haga falta. ¿De verdad? Hombre, claro, lo que haga falta para ayudarle. Bueno. Si esto le puede servir de alguna manera. Bueno. Yo lo único que sí te aseguro, con todo mi corazón, es que, bueno, para empezar, nosotros éramos muy jovencitos. Cuando trabajábamos ahí, seguíamos un protocolo, nos enseñaron Rocío, cómo hacerlo. Rocío, no es excusa. No es excusa. Jovencito es mi hijo y todavía no ha podido sacar el huevo a pasear. Lo que te quiero decir es que la intención siempre fue buena. O sea, como voy a saber yo que le iba a provocar eso, yo le apliqué lo que nos enseñaron, que era amoníaco con agua, y nunca jamás pensamos, porque claro, nos habían enseñado las picaduras de medusa, se disolvían así. De hecho, a mí me han picado medusa y me ha aplicado eso y a mí me ha servido. Entonces, pues claro, a lo mejor era otra especie que no tenía ese protocolo y no lo sabíamos. ¿Otra especie? Pues, ¿que sabes mucho tú de animales o qué? No, yo no tengo idea. Yo lo único que estoy haciendo son suposiciones, pero que evidentemente, sobre todo yo creo que le puede servir. También sabes que nadie nunca quiso provocarle eso. Nunca nadie tuvo la mala intención de provocarle un daño. Entonces, al final, si fui yo porque yo actué mal, o porque el protocolo estaba obsoleto, o por lo que fuera... Bueno, lo que está claro es que fue la medusa huevo frito. Pobrecito. Que yo supiera, esas medusas no causaban urticaria, fíjate. Pues de ahí vendrá el nombre, puñetera medusa de las narices. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como te veo con buena intención, Rocío, ¿vale? Esto no va a llegar ni a juzgados ni nada, ¿vale? Yo, dime la dirección de dónde te envío el botecito para que tú puedas orinar y hacérmelo llegar, que yo le pueda restregar en el huevo de mi hijo. Escúchame. Yo te puedo ayudar lo que tú quieras, pero a mí realmente me parece todo esto una broma. No, pues no entiendo dónde ves el aire gracioso. Hombre, porque si me dices que es la medusa huevo frito y estás haciendo broma de tu propio hijo, me parece como que es una broma. Va. Escucha, yo creo, de verdad te lo digo, que podemos enviar el botecito a ese restaurante maravilloso que tienes, al CREA, ¿eh? Podemos enviarte ahí el botecito, ¿verdad? Y tú nos envías ahí el conjuro para la medusa del huevo frito. Pues está cerrado, creo. Me cachis en la mar. Cerramos. ¿Quién eres? Cuéntame. Bueno, ahora te lo voy a explicar. Hola, Rocío, soy Fernando, el del huevo. El huevo frito. Yo ya al final digo, esto tiene que ser una broma. Cuando digo un huevo frito, tiene que ser una broma, sí o sí. Estamos en la radio, Tricia y yo, y me han dicho de gastar una broma. Y que conste que he dicho que tú, porque tienes muy buen sentido del humor. Bueno, al principio a cubat, ¿eh?
Muy profesional. Rocío, pero escúchame, no puedes ser tan buena persona. Te digo, por otro lado, tú no me has reconocido, ¿no sabes quién soy? Hombre, tú sabes la de gente. No, no hay ni idea. Bueno, pues escúchame, la próxima vez que me llames para que te vaya a buscar algún perro que te encuentres, va a ir tu prima, la de Sevilla. Ya sé quién eres. Venga, guapi, te dejamos. Hasta luego. Adiós. Qué buena persona, mi hermano. Muy bien, muy bien. La verdad, no muy puede buena. Ser Ay, más por buena lo siento, persona. En 2010 fue ella coordinadora. Ah, por lo siento, hicimos el protocolo. Pero es que es así, es que es muy buena persona, es muy fuerte. Fernando, Tricia, ¿us heu passat bé? Sí. Heu rigut? I nosaltres sí, també sí, molt, molt, eh? Molt. Abans de marxar, us demanarem com a tots els convidats que ens feu aquí una dedicatòria de record i la vostra signatura. Vale. I Sheila, nosaltres aprofitem. ¿Has hecho alguna crida? Bueno, bueno la crida. Os lo digo de verdad. ¿Dónde está mi cámara? Ahí, ¿no? Os lo digo de verdad. Tema verano y tema perros. Está en la perrera. Estoy ahí en la perrera todos los días, yendo a limpiar, yendo a recoger. Y cada día hay más entradas y más entradas de perros. Cada día más entradas de perros PPP. Es decir, Americans, Pitbull, demás. Parar de hacer criar estos animales, os lo pido por favor, no se puede soportar más, no hay tantas familias para este tipo de perros, ¿vale? Así que nada, mi crida es responsabilidad, que es la de siempre, pero sobre todo, llega verano, seamos más responsables y más conscientes que nunca, ¿vale? Las perreras están a tope. Y es muy importante que la gente se piensa que los animales son una juguina, que cuando me conviene bien y cuando no me deshago. Horrible, ¿no? Horrible. Está la situación muy complicada. Y crear conciencia, que la gente, abans de comprar o de fer criar, doncs que hi ha molts gossos que estan esperant una oportunitat. Una oportunitat, exacte. I una família. Fernando, Tricia, ¿cómo lo tenemos? Otro dibujo. Sí, ¿no? Un huevo otra postura. Tienes rojo y azul que queremos poner un poco de... curioso, de creatividad. Es verdad, la medusa de huevo frito no hace... ¿Así te vale? Sí. ¿Qué nos heu posat? A ver. Súper original. Gracias, Radio Ciutat. Aplaudiment. ¿Qué hago? ¿Te lo leo yo? Us emportareu la tassa no del programa. Us emportareu una tassa del programa amb el repte. Us mandamos un reto que hacemos con los invitados que la mostréis en vuestro próximo monólogo. ¿Qué os parece? Fácil. Sí, y nos enviáis el vídeo de reto cumplido. Super, ¿vale? Okay. Muy bien. Dale, guay. Y mañana estaremos en la Plaza Corsini, si os queréis pasar, allí estaremos. Recordeu, demà dia 15, de 10 a 11, estarem a Plaça Corsini amb la darrera taula golfa de la temporada, una oportunitat per veure com fem el programa en directe, i la missió serà per la següent setmana. Nosaltres estarem allí i us esperem a tots. Tricia, Fernando, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Sheila. Me lo he pasado súper bien, me lo he pasado súper bien y me quedo con el huevo frito forever. Gracias también a l'equip tècnic, avui amb el Dani Sánchez, y a los de casa, gracias por habernos acompañado y recordeu, us esperem demà, sigueu molt golfos. Adeu. Adeu.